Cuando queráis, xa. O CEGAI vai cooperar de unha maneira pequena dentro das súas posibilidades no desarrollo do festival. Se vai celebrar aquí dos cousas. Se vai presentar un documental de uno dos ponentes do festival e a súa obra completa el cine. E tamén vamos a cooperar un aspecto técnico no departamento que dirige José María Armada. En tempos que hai poucos cartos, que o mellor é unir esforzos e forzas para que, como se dice en Galicia, mazorca a mazorca, podemos echar o río. Nada máis, moitas gracias e os deixo con meu compañero. Creo que les pode falar. Nosotros desde a primeira edición tenemos moi claro a importancia de la cooperación y la colaboración de proyectos cinematográficos relacionados con la ciudad y la visibilidad de la propia institución, una de las más importantes de toda Galicia, que es el CEGAI, la Filmoteca. Y este año, como os ha dicho Guillermo, el CEGAI coproduce, colabora con un ciclo, creemos además uno de los más importantes que se va a celebrar este año dentro de la programación del 18, que es dentro del ciclo de vanguardias cinematográficas, la presencia de Peter Kubelka. Bueno, para la gente del cine, yo creo que para la gente de la cultura en general es una ocasión única, ¿no?, la presencia de Kubelka. Y bueno, un poco vamos a concretar, ¿no?, es decir, la presencia de él y esa colaboración con el CEGAI, sobre todo, consistirá en que el viernes 1 de junio él va a hacer aquí, el propio CEGAI, una retrospectiva completa de su trabajo, en la cual además con su presencia pues hará que el público participe a través de preguntas o incluso desarrollando, ¿no?, y explicando cuál es su obra, y tendrá ese culmen, ¿no?, en el sábado 2 de junio en una gran masterclass que se realizará en el Ágora, que bueno, os comento que él propone una gran masterclass, es decir, va a tener una duración de en torno a 6-7 horas la masterclass, porque va a desarrollar de una manera bastante completa, práctica y teórica, como os decía, todos estos vínculos entre el cine y todas las artes, ¿no? Sobre todo, la más conocida y una de las más interesantes es el arte de cocinar, ¿no? Es un evento realmente único, esa masterclass ofrecida en centros como el Centro Pompidou, el MoMA de Nueva York o la Tate de Londres. Aparte, por ejemplo, se tiene de hacer realmente en la Berlinale, el Festival Internacional de Cine de Berlín, se ha realizado esta masterclass. Entonces, por eso podemos decir que somos unos privilegiados de poder estar con la presencia de uno de los grandes maestros de la historia del arte y del cine. Y nada, os convocaremos en breve a una nueva rueda de prensa para anunciaros otra gran noticia en torno al 18 de este año, que como veis está haciendo un esfuerzo por mantener un nivel altísimo y dentro de lo que es la programación y el panorama de festivales de cine a nivel nacional.